Okay. Eh, bienvenidas hoy a Praga. Eh, este es el programa de New Radio que hacemos para entrevistar y presentar a los artistas que llegan a la ciudad. Y hoy estamos con el grupo Susi Pirelli. Por un lado, Paula, que es poeta y docente, y e Inés, eh, pianista. Ambas vienen de Buenos Aires, de Argentina. ¿Es su primera vez aquí en Praga? Hola. Eh, bueno, eh, es nuestra primera vez como Susi Pirelli, uh -huh. eh, pero yo vine en el 2004 a Praga por primera vez y única vez. Ine, hola. Eh, yo vine en el 2013 por primera y única vez también, en ese entonces. Esta sería nuestra segunda vez oh. y ahora juntas y además para tocar. Uh -huh. el, yo había venido de vacaciones, no sé vos. También, también. Y cómo les sentó el viaje, cómo fue el viaje de allá acá? El de ahora. Sí, sí. Ah, y eh, por ahora muy cortito, porque <laughs> llegamos ayer, eh, llegamos, eh, vinimos en tren desde Berlín. Este, ya. Yeah. Eh, ¿Estuvo bueno? Sí, sí, sí. Pasamos un día bárbaro, paseamos, eh, nos llevaron ahí a lugarcitos muy lindos para caminar y tuvimos un rato en el lago, tomamos Vamos. cerveza, ah, muchas cervezas. Yeah. Y a la noche caminamos un poco por el centro. Eh, bueno, y hoy fue un día un poco de, de full preparar para el show de esta noche. Sí, les ha, le, han llegado justo en días muy calurosos a Praga y cuando Praga se está preparando también para la semana del Gay Pride, que es la siguiente semana. Así que están... Justo en la época más, uh, más feliz o luminosa de la ciudad. Sí. Después hace mucho frío y es muy oscuro. <laughs> pero están en una buena época. Estoy igual, pero un poquito más de frío y oscuridad. Sí. Eh, bueno, me he escuchado un poco de sus discos. Bueno, su disco, Susi. Eh, uh -huh. Quería preguntarles. Eh, bueno, yo cuando es, leí un poco que tú, Paula, eras poeta y docente, me vino así como seguramente son letras muy complejas, o voy a tener que un poco sobreanalizar mucho, pero mmm, al contrario de lo que me esperaba, me he encontrado con letras bastante sencillas que no, no eran pretenciosas. ¿no? Eh, la primera canción es eh, Declaración Jurada. Eh, un poco me he quedado con la duda de qué son esas tres cosas, tres preguntas, uh -huh. tres declaraciones, que al final no aparecen las tres. Voy a hacer lo, lo peor que uno le puede hacer a un artista, que es preguntarle uh -huh. y tratar de explicar a su obra, pero no sé si nos puedes decir algo sobre esa primera canción. Eh, quería decir cosas de otras cosas que fuiste diciendo. Primero eh, dijiste que yo, como soy poeta y docente y por ahí tenía letras complejas, sí. es como pensar que, por ejemplo, no sé, en un... Eh, en una cena con un médico te va a hablar de no sé de las partes del organismo cuando está tomando una cerveza y te va a no sé a contar por dónde pasan los líquidos como que yo siento que algo de, de que cuando vos estudias una cosa eh, también forma parte un poco de tu intimidad y un proceso que no se pone no se expone no como cuando uh -huh. uno hace cosas siento que hay algo de eso como por ejemplo no sé una, no muestra la biblioteca cuando lee mucho. Hay uh -huh. algo como de que, que esa simplicidad para mí es como parte del amor por, 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 por eso, por la literatura o la docencia o como quiera llamarlo, como que no es contradictorio. Siento que es... Pero hay momentos donde lo sacas. O sea, es es, por ejemplo, hay, un, hay una canción que es solamente verso, es un poema hecho canción, en bueno. el mismo disco. Oh, es algo de almohadas. Ah, no, pero esa es una canción que no es mía la letra. Por ejemplo, ah, yeah. ese es un poema, que casualidad uh -huh. es un poema de una poeta que se llama Tuti Kurani. Uh -huh. Y lo que hicimos fue como producir un ambiente, como un paisaje, para ese poema. Eh, bueno, sí, es un procedimiento medio literario. Pero eh, después. Eh, ay, ¿qué más dijiste? Eh, eh, ah, eh, no en realidad eso del disco, como que sí. tenemos un disco con Susy Pirelli, es un poco una especie de mentira para Spotify, porque en realidad nosotros solo sacamos, eh, como somos novias eh, uh -huh. desde hace ocho años que tocamos juntas, vamos grabando en nuestra casa y vamos subiendo las canciones mezcladas por Ine, o sea, porque yo no so, ella es la nerd de, la, del dúo eh, y, y las fuimos subiendo y en un momento no me acuerdo, porque dijimos, bueno, metamos todo esto que ya subimos y pongámosle un nombre. Claro, porque esas canciones uh -huh. las empezamos a subir al, a nuestro Bandcamp, que era la plataforma en la que íbamos subiendo nuestro material, así esporádicamente. Y en un momento nos empezaron a preguntar si la música estaba en Spotify, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, no vamos a subir canción por canción armamos una especie de compilado pero todas las canciones han sido producidas en cierto momento porque ahí tiene algún sentido el, el álbum bueno, en totalidad creo que tiene el, una onda general? claro creo que bueno el orden lo pensamos uh -huh. y eso que, que quizás encontrás de sentido tiene que ver también con la manera en la que se fueron gestando esas canciones y de producirlas y grabarlas siempre en, en la casa y con las cosas que teníamos por ejemplo uh -huh. no hay nada grabado en un estudio profesional entonces por ahí el sonido, esa fin entre canción y canción eh, y, y, y la manera también en la que están producidas esas canciones. Pero bueno, fue como una excusa para subir eh, esa totalidad de canciones que habían salido sueltas a lo largo yeah. de un año, un año, y me, un año y medio y le dimos forma de disco, pero... Digamos, no fue concebido de esa manera, no fue un disco que salió con todas las canciones juntas. Pero Declaración Jurada es una canción que es siempre es muy número uno, de, por ejemplo, las listas cuando tocamos en vivo. Uh -huh. En general hay algo de esa canción que tiene como actitud o sensación de prólogo. Eh, y me parece que tiene que ver con ese verso inicial. Esto no es solo una declaración, ¿no? como parece que algo está empezando. En esa canción, y me parece que por eso es un poco tema uno, eh, retomando cosas que no preguntaste, ¿no? Porque uh -huh. claro en realidad que... preguntaste qué eran las tres preguntas, pero yo también te estoy chicaneando. Obvio, eh, yo y, te voy a hacer y, eso y tres, la entrevista. Y las tres preguntas, eh, eh, como siempre hay algo en la canción que es lo más interesante, que es como lo que queda afuera o lo que no se entera quien escucha. Uh -huh. eh, me parece que esa es la gracia mayor de las canciones porque también genera la sensación de máxima intimidad de ese mundo que se está creando, como que hay algo que te dejan ver, pero siempre las canciones te dejan ver como a través del ojo de una cerradura, ¿no? como si alguien estuviera espiando la canción desde afuera uh -huh. y eso me parece que es lo más lindo de las canciones. Sí, creo que eso es mucho tu tono de voz también. Eh, tu tono es un poco dulce, es no susurrante, pero eh, no, no elevas demasiado la voz. Entonces da esa sensación de intimidad y además las cosas, los elementos de los cuales hablas. Hay, no sé, almohadas, bolsos, mucho interior. <laughs> mucha, mu o sea, no hay mucha calle, digamos, pero ¿no? En el, en, sí, cuando te bueno. creas un poco la imagen. Uh -huh. es, es interesante saber que no ha sido creado para un álbum, pero el álbum en sí tiene como una. Una, una cobertura que han tenido que crearla para justificarlo en Spotify. Y ustedes tienen como una letra especial para Susi y Susi Pirelli, que es una cosa un poco como si juntaras un montón de, de pelos o como una cuestión de globos, pero es algo esponjoso como un algodón de azúcar. Y hay también un anillo y hay una rata por ahí. No sé, explíquenme qué es una rata por ahí. Bueno, en realidad hay, hay dos eh, tipografías. Es, la, la de ese disco es la primera, que la diseñó un artista eh, argentino que se llama Andy Brook. Está eh, dibujada a mano. Eh, la del anillo, la de la lengua y la de las las eh... ah la otra también la diseñó es verdad las dos imágenes las dos tipografías de Susi las diseñó Andy Brook en diferentes momentos la que tiene la ratita es más nueva es de hace unos años eh, y es la que estamos usando ahora eh, no tengo ni idea por qué tiene una rata no sé, pero hubo ahí una mezcla. Está bueno lo de peludo, esponjoso, como uh -huh. que hay algo de la materialidad de como más poética de, de eso, de, de la bola de pelo, de lo suave, pero a la vez un poco inquietante tal vez, o raro. Yeah. ¿No? Como que hay algo un poco molesto y un poco suave a la vez. Eso eh, tiene que ver con la poética de Susi Pirelli. Y después lo, que, lo del ratón, yo creo que quedó de, quedó de la tapa de un single que se llama Subtítulo Te Amo, que es un tema, una balada, eh, cuya tapa la dibujó un artista mendocina que se llama eh, Constanza Giuliani, con la que trabajamos desde ese single en, en adelante. Y un personaje de esa tapa era un ratón. Bueno, ella claro. tiene, como sus personajes son. Y nosotros somos muy fanáticas de los ratoncitos, las ratas, qué este sé yo. Medio eh, praguense, ¿no? El personaje. Eh, y eh, quedó, o sea, hubo algo de eso que, que este otro artista lo tomó y lo transformó para, para la segunda tipografía. Eh, sí, que en un punto lo que le pedimos fue como actualizar esa primera tipografía uh -huh. y con bastante libertad y el como recogió tal vez ya imágenes que venían formando parte de nuestro universo y creo esa segunda tipografía con el ratón y las letras que también son bastante juguetonas y gorditas y mulliditas. Y... ¿Cómo se identificarían ustedes en género musical? ¿Cuál es el género musical en el cual ustedes están produciendo su música? Creo que es eh, multigénero, que justamente... Eh, la idea de este proyecto es eh, experimentar y poder atrevernos a eh, no solo a probar de hacer una canción pop eh, marcada en un género que, que puede ser, como, por ejemplo, el guaino o, uh -huh. o géneros del folclore o de, de la música de Latinoamérica, eh, sino también como cruzar y. y Cruzar géneros dentro de la misma canción, me parece que hay como también una experimentación que va en ese sentido, de no apegarnos a una forma o a un género, sino tratar de ir eh, probando cositas y elementos eh, de lo que se nos venga a... Sí, a la como cabeza. Algo de, también de nuestro archivo de escucha que, que, que es reamplio uh -huh. Y de repente, qué sé yo, que una canción empiece con un tono medio reggae, davero, y se pueda ir para algo más reggaetonero, y pueda tener un solo que por ahí la guitarra parece un solo de algo eh, más eh, metal, metalero, uh -huh. qué sé yo, como que que ahí igual eso se, ahora se está usando muchísimo creo la hibridación de los géneros sí. en un momento era un poco más raro cuando nosotras em, empezamos a componer en 2016 era un poco más extraño <coughs> yeah. y, y sí eh, creo que es, eh, fuimos oliendo algo que ya debía estar pasando eh, pero también porque y a esto iba un poco con lo de que el disco es como una excusa para subir la música y que la gente la escuche. Nosotras nunca trabajamos como una idea de banda, sino que hacemos, la música es nuestra manera, es como una de nuestras maneras de la intimidad, de, 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 de nuestra compañía, de nuestro conocernos. Entonces, como que, claro, sí, como algo de, de que... Eh, como algo de que fluye, el material fluye y no tiene una identidad eh, musical estética el proyecto. La identidad del proyecto es nuestra conexión, pero no hay una identidad estética que tenga que ver con, hasta te diría, ni el pop. Bueno, sí, es pop porque es cancionero, pero uh -huh. primero es como cancionero, me parece. Y de ahí lo que sea, hay como citas a, no sé, a las danzas húngaras y también hay canciones que son re balada, melódica, uh -huh. como, bueno, eso, como que no hay una identidad estética, eh, pero sí desde afuera siento que se, se ve eso. Como sí, sino... además que cuando yo lo escuchaba el disco me sonaba muy como, he, he notado como esa ausencia de cierta influencia folclórica, por ejemplo. Uh -huh. Suena, suenan muy porteñas, chicas, ¿no? Uh -huh. Y está bien, ¿no? Pero he encontrado una canción en el disco que me ha parecido un poco diferente en ese sentido, que es INE en NY, que no sé si es Nueva York. Sí. ¿no? Y quería preguntarles qué género ha sido la inspiración para eso, porque no lo conozco. Pero hay una. Hay una... Eso es un guayno. Exacto. Es, es música andina. Uh -huh. eh, eh, nosotras somos de Zona Sur, eh, tal vez es esa. explica es Zona Sur? Zona Sur es el conurbano de Buenos Aires, o sea, porteños son de los de Capital Federal. Yeah. Y eh, eso que vos sentís como la porteñidad, tal vez como que tiene que ver con una cosa muy eh, centralista de la Capital Federal en relación uh -huh. a, a el resto del país. Sí, 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 por eh, no. pero en realidad... Eh, no es de capital federal ese sonido. Eh, te diría que, es, que es, hay mucho zona sur ahí y en ese tema que vos decís que es bastante trash la manera en la que está grabado, pero es, es un tema que tiene una raíz folclórica. También hay un guiño porque bueno es una experiencia eh, re, clase mediera burguesa, ¿no? Como que está relatando. En general los guaynos hablan de una experiencia de la naturaleza y lo que habla ese, ese guayno dice. Mañanita, mañanita, ines no se va a New York. Es un como es como medio también una tradición medio de Marielena Walsh, ¿no? Como agarrar, agarrar una parte de las de los orígenes de la música este, de, de, de tu territorio y cruzarlo con algo que por ahí es un poco más europeo, un poco más como de como, uh -huh. como una experiencia más burguesa. Ese, ese contraste es me ha sido o sea, no, no lo he podido percibir tal porque las voces se hacen no sé, tan es corales. Un grado, es un tab como el culo no no sé si es la <laughs> grabación pero se hacen como corales entonces es como te da como una sensación sí. es la única canción donde no distingues exactamente lo que dices y tienes que como que concentrarte sí. un poco más sí. Muy para no sé un, un traguito la pluma mejor o, sí. volar sí. alguna hay, cosa así hay un, un trabajo con la voz de... Que uh -huh. hiciste vos en ese momento Yo me acuerdo, Paula estaba obsesionada Con las cantantes peruanas de Huayno y, y estaba obsesionada En el sentido que se la pasaba viendo videos ¿Se acuerdas <laughs> Había el de Amanda Portales ah, Era tan sí, lindo sí. Eh, El de los pajaritos ¿no? Pajarito Sí, eh, pío, pío. pío Pío Ese pollito que tú me regalaste No me acuerdo cómo era, pero bueno okay. Entonces creo que ahí también Empezaste a trabajar sobre esa manera de colocar la voz sí. y creo que también retomaste un poco eso. Sí. Por eso la voz está, tiene una, un color distinto que el, que el resto de las canciones. Sí, yo nunca he pensado que estaba mal grabada, por si acaso. Claro, no, yo quise hablar de eso porque a mí tampoco me parece que estaba mal grabada. Y bueno, la, la canción que más me ha gustado del disco es Truchas. Ay, mirá, <laughs> Ay, mirá, no y... la cantamos nunca no. esa. Cántenla, por favor, es la mejor. Nunca la me parece que generas un ambiente muy onírico en esa canción y que conecta un poco con algo que he estado leyendo ustedes en algún artículo por ahí, que es la idea de que ustedes quieren como que construir una cierta burbuja segura, donde la gente que los escuche se sienta dentro de un espacio seguro y ustedes llevan esa burbuja al escenario y como que les invitan a la gente a estar ahí. Es una burbuja, no sé si es segura. Eh, <laughs> o sea, porque... La seguridad, como que no está garantizada si entras a la fantasía. Bueno, esto lo dicen las películas de, mucho de los 80, que por ahí vos sos más chiquito, pero. Eh, en las cl clásicas películas de los 80, que yo amo, como La Historia Sin Fin, Never Ending Story y Laberinto, estoy mirando las caras a ver cuán viejos son. <coughs> la que se rió es vieja. <laughs> eh, te. Bueno, yo el, le, le, he leído esa obra. Pero incluso. bueno, como que transmiten algo que un poco para mí tiene que ver con el poder de la fantasía y de la burbuja, que es si en, el único remedio contra la nada, el vacío y el mal de alguna manera espiritual, humano, es la fantasía, la imaginación. Pero esos no son espacios seguros, son espacios de mucho riesgo. Si te acordás de esas dos películas... ¿Entendés uh -huh. lo que por ahí quiero decir? Y en ese sentido son burbujas, y es una burbuja, pero puede llegar a ser eh, reparadora, pero no exenta de riesgo, digamos. ¿Y tú crees que en este momento uno necesita espacios donde fomentar la creatividad frente a la nada en Argentina? Eh, y hay, hay mucho, ¿no? Hay mucho arte, cosas, experiencias, activismo, cosas pasando que es un momento durísimo ahora en Argentina y creo que, que sí, que es un. Me parece que, que incluso está, no sé vos qué pensás, pero como que está generando nuevas comunidades, nuevos activismos, nuevo arte, nuevas expresiones. Mm. Bueno, yo les quiero comentar que les he escuchado su álbum este fin de semana cuando he estado muy, muy enfermo, oh. 38 grados de, de fiebre, escuchando su Ciprielie. Y genera cierta sensación de anestesia mm. y adormecimiento. Es como que el, el disco te tranquiliza también. Tiene un, ese tipo de sensación. Como que te acuna un poco, ¿no? Sí, pero también no tienes el miedo de generar también un espacio de escapismo. Eso era un poco lo que lo que quería decir. Como cada quien escucha y es libre de disponer sus orejas. O sea, eh, las experiencias de las películas, de los libros eh, sirven, me parece, para un poco entender esto. Eh, una puede hacer una película que intente eh, generar, eh, despertar a las personas y que las personas sientan confort con esa película. Eh, un libro, uno no puede. Digo, la recepción es la mitad de la obra, cómo recibe la gente lo que vos haces. Claro. Eh, yo sé que, que nuestra música eh, puede generar eh, algo de relajación, de confort, pero bueno, también. Eh, pasan otras cosas. Está en la persona que escucha eh, la tarea. No, 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 no le damos digerido el producto. Uh -huh. no, no hacemos música punk en el sentido de que no está en la estética el contenido de lo que estamos transmitiendo. Uh -huh. Hay un trabajo extra que hay que hacer. Eh, y bueno, y, y cada quien decide si lo hace o no lo hace. Bueno y las letras también es como que dejas mucho espacio al aire para interpretación incluso en las letras. Sí, hay muchísimo. O sea, básicamente es pura metáfora. Sí, puedes dar tu propio sentido en, en muchas de las canciones. Sí, coincido. En eh, bueno es inevitable saber que ustedes son pareja, son lesbianas y bueno yo, antes de escuchar su disco yo ya sabía que eran lesbianas entonces dije bueno, bueno voy a escuchar pff, que eso llega primero aquí. Porque no viste las no, 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 por los organizadores del concierto de hoy. Entonces dije, bueno, ahora qué voy a escuchar aquí. Yo tenía el prejuicio, no sé, voy a escuchar música no, de, de leñadores, una cosa así y nada que ver. Eso es lo que piensan hay muchos gays varones. Sí, yo los represento, chicos. Aquí están chica, chicas de, leone, de camisa leñadora que toman mate. Obvio. Yo me hice una pollera con la camisa. Mira. <laughs> bueno. Pero el tema la es viste que. ahí, Y te quedaste confundísimo. Me quedó confundido desde el principio en el, en el disco, porque hay una cuestión muy. Eh, muy tierna, muy dulce en el disco. Entonces te remite a lugares muy femeninos, en el sentido, eh, no sé, eh, conservador de la palabra, por los elementos eh, por donde transcurre. Mayormente uno piensa en lo femenino. Eh, es parte igual de, de, de nuestra cultura machista de lo femenino siempre está lo íntimo lo interior lo de la casa ¿no? y mucho del disco transcurre ahí uh -huh. hay mucho tema de amigas y demás entonces es una cuestión muy un, un mundo muy femenino que se crea alrededor del álbum y quería preguntarles a ustedes eh, qué es para ustedes lo femenino Espera, respecto quería decir sobre somos amigas, que es un tema que, que Inés siempre se queja porque no lo, to, no lo tocamos. Somos amigas es un poco un guiño a tipo, es obvio que somos novias, boludo. O sea, somos amigas, sí, somos amigas. Es como que hay algo que, como que hay una ironía que leer ahí. Obvio, y, obvio. Y entonces, claro, una la lee porque hay algo de una, una llegada, pero, pero hay muchas cosas así que pasan en los temas. Por ejemplo. Este... Bueno, somos amigas, incluso hay como una botella alrededor, entonces uno piensa que es como una reunión de amigos y se están como que... Sí, como tentando, tirando la, sí la, tirando la onda, ah, juegan, probando, eh. así no Se juega y... Eh, ay, no, nos damos unos picos, pero no, 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 tranqui, somos amigas, una cosa yo así. Yo pensé que así era es. un juego de personas que hoy ya, ya son unas eh, veteranas, pero bueno, siguen jugando a la, a la botellita. No, y, y después no sé, como... Eh, Vos estabas preguntando qué es lo femenino. Para mí algo de la ternura que vos decís, uh -huh. que es lo, o sea, es, medio estructu es lo más estructural, ¿no? Como de, de, si, si, nunca lo pensé así, pero capaz que es la estética. Eh, uh -huh. Hay algo muy eh, central de eso que para mí es como si fuese como algo medio eh, como el culo. Eh, como un símbolo totalmente eh, transversal a los, a los sexos, uh -huh. ¿no? como algo de un centro de la ternura, como un centro que no es ni femenino ni masculino y que podría ser, llegar a ser eh, medio el, el, eh, el cáliz de, de la música, ¿no? en, por lo menos de la nuestra. Eh, ¿no? ¿Y por Coincido completamente. A mí, no, a mí no se me da bien en las entrevistas. Entonces, eh, Lo estás haciendo bastante bien, Inés. No, no, no. Se me enría la lengua. No, pero sí, sí, absolutamente. Es verdad. La, la ternura. La, la cola tierna. No, digo como que eh, hay. Eh, hay algo más que, que también está, qué sé yo, eh, que son referencias, en ese sentido sí, siento un poco eh, locales, por ejemplo, no sé, la frase de, de este, eh, este ser nefasto Que estuvo en la política argentina durante la época macrista, que se llamaba El Vino. Eh, te iba que, a preguntar quién. Ustedes que, tienen muchos personajes nefastos. Que dijo, que, dijo eh, que el virus del SIDA atravesaba la porcelana, como inaugurando un. Sí, como una este, era oscurantista. Eh, eh, digo. Teniendo un, un cargo en salud durante el macrismo, dijo eso, uh -huh. que es un ser que ahora volvió a la política en este último tiempo. Uh -huh. Y ese, ese verso, por ejemplo, está transformado en una de las canciones y dice: y la emoción atravesó la porcelana, eh, en una canción que se llama Porcelana. Uh -huh. Hay algo de como de ese resto diurno que es muy local en la música de Susy Pirelli, que que por ahí llega y vos decís qué mierda es esto no como pero bueno hay cosas siniestras en el medio de esa sensación de ternura eh, y que y que bueno y que son las cosas que, que para mí tienen como esa rareza cuando decías peludo no como uh -huh. pelo peludo lindo peludo asqueroso como algo medio entre medio no como algo así Dale te preguntaba un poco esto de lo femenino porque Ustedes están en el centro de Europa o en lo que era la Europa del Este y aquí los roles de género están mucho más acentuados que en el resto de Europa. Entonces muchas veces eh, se critica a la mujer occidental, francesa, italiana, bla, bla. bla porque no sé, ahora eh, se dejan los pelos de las axilas o ya no se cuidan como antes, entonces eh, están yendo contra la estética y los estándares femeninos, pero aquí en el centro de Europa, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, las mujeres todavía se cuidan mucho y se, y se mantiene esta feminidad. Sí, lo renotamos eh, en la calle, de hecho, justo hace un ratito... Estábamos en el barrio por donde estamos parando y había un local bastante eh, canchero, por decirlo de esa manera. ¿Saben qué significa canchero? Sí, no. Popular. Cool. No, más no, ah. no cool. Más cool de, de, de tarjetas, postales, de, de sol, yeah. cosas de diseño. Y ella dice: Acabo de ver una, una postal que decía en inglés, eh, por vos hasta me depilaría. Eh, me rasuraría. Yeah. ¿no? O sea, sí, era una, era una postal con unas piernas peludas, con una pollera. Y nos quedamos pensando, ¿será irónico? ¿Qué, se, qué será? ¿Cómo termina? En... Bueno, ahora que decís esto. Hagamos no un hacer... break y después les comento más sobre, acerca de pelos. Bueno, <laughs> well, oh, este no es el mejor lugar para los pelos. Eh, de, de hecho, descubrí acá de que incluso los hombres se depilan y se depilan su, el, el pubis. Ajá. Y nunca lo, nunca lo había hecho antes. Y claro, la primera vez que he tenido una cita, me dicen: ¿Pero ¿y por qué no te depilas? ¿Y no? Pero es normal, ¿no? Los hombres tenemos pelo así, ¿no? Y me dicen: No, no, es que se ve antihigiénico. Te dicen: ah, qué loco! Ter terrible. Pero en los roles de género. Eh, es muy acentuado porque, por ejemplo, Navidad, puedes no hacer nada, pero las mujeres van a estar todo el día cocinando. Todo el día cocinando. Y tú, tú te vas a sentar a comer. ¿sí? Claro, después, mesa, ¿no? nah, después Pascuas es algo similar. En Pascuas se van a pasar el día cocinando y pintando huevitos y uno tiene que ir pasando por las casas a recoger unos traguitos y, un, y vamos además con unos palitos para pegarles. Entonces les pegamos que es una cuestión cultural, dice no, pero les pegamos a ellas, entonces ellas tienen que ser golpeadas y después darnos Como huevos. Como gallito. Sí. Como. Y entre más les golpeas y más fuerte es, es um, hay mayor fertilidad en ellas. Entonces algunas compañeras de la universidad me decían, ay, no han venido a pegarme hoy, ¿no? O una cosa así, o ¿por qué no han venido a pegarme? Una cosa así. Y vienen con un moretón en la cara. No, no, no llegan a eso, pero pero sí hay. Eh, esta idea de los uh, roles tradicionales es una cosa que eh, que incluso yo que vengo de Latinoamérica es choqueante en esta mm, parte sí. de Europa para Europa. ante nada perdón no me quise burlar eh, no, tranquila que la violencia de género eh, es un problema y, y esto de los roles de me parece que en Argentina en, el, en los últimos años hubo eh, una transformación a nivel social muy grande, pero la realidad también es que esa transformación se da más que nada en los centros urbanos. Después está el interior, digamos, del, eh, el interior, las provincias o los pueblos, donde por ahí esos roles de género siguen eh, vigentes y, y, y esa eh, digamos, manera más conservadora de, de, de... se continúa. Además, no sé, yo creo que, no sé, Pau, vos qué pensás pero me parece que me quedé pensando que las roles esos de el, el, el otro día leí en un portal de noticias uh -huh. que, que había una nueva eh, ola de tradwives que uh -huh. es como un gente joven que se empieza se vuelve a identificar con eh, con la generación de los 50, de <coughs> más atrás todavía eh, como de la, la mujer que se queda en la casa cocinando y lo espera chongo este, y que es como una especie de nueva ola conservadora eh, un poco que va más allá de las, de las urbes o no urbes y no, así que es un juego de roles ¿o algo y, más y más? que me parece que tiene que ver con ese como le llaman backlash o la, como la reacción a, al progresismo que hoy está en la mira de como esta nueva ola super mega conservadora de ultraderecha que, que, eh, que puso, se puso como enemigos al feminismo a los docentes a los no sé. comedores a los eh, lo, lo, este, a eso a, la, a los piqueteros y, a, y como a todos los movimientos sociales y, y está eh, generando como esta nueva Ola de, de neoconservadurismo, incluso en gente muy joven, tipo adolescentes. Mm. Y, Coincido contigo, que es como una reacción. Y eso me parece que es eso, como una especie, como toda un, una masa también de tal vez adolescentes jóvenes que, que durante las olas de feministas del 2015 para adelante estuvieron como en el silencio, un poco como entre afuera, excluidos. Eh, cancelados o lo que quieras y es como que bueno hay una especie de, de vuelta siniestra de eso y cómo es ser lesbiana en Argentina cómo es <laughs> oh, <yo me> tiro. <risa> 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 eh, o sea bueno. es tan desalentador que no quieren ni hablar del tema no 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 para nada <laughs> o sea yo que siento que igual bueno eso Argentina es un territorio muy grande y me parece que tiene Digamos, distintas. Está bueno es que hable, eh, claro. Sí. Porque Buenos Aires o los centros urbanos por ahí eh, son diferentes. Eh, acá nuestra compañera nos decía que ella pensaba eh, que Buenos Aires era la mejor ciudad para, o una de las ciudades más espectaculares para la, las lesbianas. Hay muchas lesbianas en Buenos Aires. Uh -huh. eh, pero es verdad que en el último tiempo. Eh, un poco en relación a lo que decía recién Pau de, como del avance de, de la derecha más conservadora eh, empezaron, y de, sobre todo de eh, digamos eh, la, di, la circulación de discursos de odio en los mm -hmm. medios de comunicación eh, empezaron a habilitar eh, Cosas terribles. Cosas terribles, como por ejemplo hace unos meses en el barrio de Barracas, que es el sur del, de la capital federal, eh, un hombre atacó eh, una pensión en la que vivían cuatro chicas lesbianas, cuatro mujeres lesbianas, les puso una bomba y se murieron tres eh, de esas mujeres. La, Cuarta víctima estuvo internada un montón de tiempo y este hecho eh, terrible no apareció en los medios comunica de comunicación principales. Y... No, y aparte, había como que fue una cadena de hechos. Uh -huh. <coughs> eh, yo me acuerdo que eh, eh, lo primero que pasó a los pocos días de, de asumir el, el gobierno de Miley, que eh, golpearon a una docente de lesbiana en un colectivo nadie hizo nada en el colectivo después atacaron a una militante de hijos lesbiana también, le entraron a la casa la esperaron, la ataron, la amenazaron <laughs> se llevaron todas sus cosas o sea, como que una cadena de hechos sí, no fueron que, hechos aislados. Eh, claro y, y bueno y eso eh, se, se va retroalimentando y, y va quedando silenciado también porque lo, eh, los, los voceros eh, digo, los medios de comunicación más el oficialismo, eh, descarta eh, e incluso aprovecha esas situaciones para, para eh, este, acentuar esa brecha y acentuar el odio y, y un poco sostener esa eh, política de, de, de ir eh, desgastando, eh, violentando esos espacios de comunidades. Que, que bueno, que, que habíamos ganado eh, en este último tiempo bastantes derechos y, y, y bastantes espacios públicos, políticas públicas que permitían unir, recibir, ayudarse mutuamente, y están como un poco agrietando, molestando, violentando. Sabes, cuando yo estaba escuchando tu disco, de hecho estaba pensando en eso. En que en un escenario tan poco optimista o un escenario un poco lleno de estos tipos de discursos en los medios de comunicación de los voceros de, de, del gobierno, etcétera, eh, se hace necesario tener algún espacio donde puedas descansar. Mm -hmm. Entonces eh, creo que el, el disco ayuda de alguna manera a poder descansar. Sí, total. Y Pienso que eso es algo que, que nosotras pensamos como muy valioso. Es, eso. es muy valioso. <laughs> en este momento sí. Bueno, no, no sé si tanto como escapismo, pero incluso para después eh, seguir pensando qué hacer, o, o, o organizarte, o hacer activismo, necesitamos igual tiempos donde podamos sí. descansar. Eh, pero el disco me ha parecido así un poco más tranquilo, pero fuera del disco también tienen muchos sencillos. Y los sencillos ya son canciones más para mover el bote. Por ejemplo, he encontrado con Papaya Papaya. No van a encontrar papayas aquí, chicas, lo siento. Chequia es no el lugar para papayas. Y Caja Negra, que creo que hay un inicio como que de reggaetón en Caja Negra, ¿no? ¿Y cuáles fueron como que las historias en relación a estos sencillos? Cuenta, vale, cuenta, cuenta. No, eh, cada sencillo tiene. Me encantó lo de bote. O sea, quedó en mi eh, diccionario de palabras favoritas para siempre. Eh, creo que, bueno, ahí está Robadora, que es un, un reggaetón auténtico, o uh -huh. el primer intento de reggaetón que hicimos con Susy Pirelli para una, justamente una antología de temas de una eh, eh, discusión distribuidora eh, feminista de, de Buenos Aires, que se llama Gosa, ¿no? eh, junto con Latfem, que es una eh, agencia, agencia de noticias de también. Uh -huh. Y ahí produjimos ese primer tema. Esa También como en el entorno de los 2019-2020, que el reggaetón lo escuchábamos por doquier, entonces sí. ya estaba en nuestra sangre eh, anidando. Eh, creo que Caja Negra... Tiene, como cruza ese, eh, ese regotón, pero también hay como un montón de exploración de otras sí. cosas, ¿no? Sí, porque no se queda constante. Hay un momento en el cual se pierde no. el. el sí, Hay como una cosa más este, como gitana, flamenca, qué sé yo. Después hay como momentos más pop, de, 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 de como momentos más así de descanso, pero como muy padero, Sí. Creo que el tema, los dos temas más eh, especiales de esos singles, son eh, subtítulo Te Amo y, y, y. ¿cómo se llama? y Papaya. El tema Papaya es un tema que creo que. Uno... Amo la portada de papaya. Sí, Está buenísima. buenísima. Bueno, todas esas eh, portadas las hizo Constanza Giuliani, que es esta uh -huh. artista mendocina. Papaya surgió de un tema de pandemia como uh -huh. subtítulo Te Amo. Eh, y que surgió de una toma de voz que nunca volvimos a grabar la voz, una voz grabada con un micrófono así dinámico, jodiendo, o sea, boludeando yo en mi casa, y después como que Ine lo agarró y le empezó a montar una cantidad de cosas impresionante y muy subidor, ¿no? como. Un poco de la pandemia que necesitábamos subir, porque si no nos hundíamos. Inés, a vos te gusta ponerle saxofón a las canciones, ¿no? En realidad el saxofonista es ella, porque Paula además ¿Ah, de ¿sí? tocar la guitarra y cantar, también toca el saxo. Ah, no, no, es, un, no es un insertado, ¿realmente tocas el sí. saxo? Eh, sí, eh, al principio eran saxofones midis grabados Ajá. con el teclado, alguna vez también... Eh, invitamos al saxofonista. El saxo estuvo desde el primer momento en nuestras canciones. Es como un instrumento muy preferido, tan preferido que Pau en un momento se, se puso a tocar el saxo. Así que hay, yeah. hay una diversidad de, de músicos y tocar haciendo los saxos. Pero en los últimos fue Pau. Me, me, me le he pasado bien escuchando todos sus sencillos. Escúchenlos, están en Spotify. Pero hay algo que no les voy a perdonar. Okay. Hay una cuestión imperdonable: mujer contra mujer. Cambiar de palomas al vuelo a bola de pelo. A ver, ¿pueden explicarme por qué han hecho esa la transgresión? La respuesta te sorprenderá. A ver, quiero sorprenderme. La yo, o la contás vos. Sí, dos. Va, contale vos que vos lo tenés más fresco. El, la canción eh, Mujer contra Mujer es una canción de Mecano. Es sí, una sí, banda... Sí, ¿la obvio, ¿la obvio, obvio, todos los conocemos que es de Mecano. Me, y Mecano mujer. saben que eh, es, es la banda de... Anato Roja con los hermanos Cano, Nacho Cano y José María Cano. Uh -huh. eh, Anato Roja era la novia de, Nacho, ¿no? de José María Cano uh -huh. y, y ellos en, a fines de los 80 eh, presentan eh, un, un demo de esta canción, como la primera canción, les, gran canción lésbica española que le escribe José María Cano. Eh, la canción se la, ya eran muy famosos ya habían hecho hits. muchos hits eh, Paola, y me estás vacilando. quiero una, saber por el pelo en una discográfica grande tienes que tener paciencia porque Dale, te... eh, presentan el, el demo de esta canción eh, y la canción se llama bola de pelo y la letra es esa letra que vos escuchaste. Lo que pasa es que a la discográfica le pareció demasiado lésbica la canción. Entonces les dijo: la canción es buenísima, pero van a tener que hacer algo un poquitito más bajado de tono porque esto no lo podemos publicar. Entonces, la bola de pelo que eran esas dos mujeres enredadas, podemos intuir cogiendo en la alfombra cuando alguien abre la puerta, pasan a ser dos palomas al vuelo que vuelan al ras del suelo ni se sabe porque están se comieron un pucho o porque están hechas bolsa o... O sea, por... bola de pelo era la letra original, la Exacto. que presentaron originalmente. Sí, sí exactamente. Y, y nosotras reivindicamos esa letra justamente. O sea, a nosotros nos gusta la censurada, chicos. Sí, les gusta. Qué barbaridad. Eso era lo que quería decir. No solamente, la... bueno, hay que ver cuán censurada, porque después como que se fue lavando también la canción, fue perdiendo algunas cosas. Después búsquenla en internet, como que... Después hay varias versiones. Eh, la, creo que la canción de Javier Amena, que es súper pop, es hermosa, también tiene como menos letra. Eh, hay cosas, por ejemplo, en un momento, en la versión de Sandra Mianovich, creo que la versión que llega a Argentina, la más famosa, eh, pasa de cuero a. Eh, ¿Cómo era? Eh, mm, bueno, eso. Y bueno, eso pasa de cueros es como al desnudo. Uh -huh. Pero, y eso pasa a una palabra que es como mucho más aburrida, que ahora no me la acuerdo. Como que bueno, alma". busquen la canción, está en YouTube, es, la han cantado en Si no estoy mal, en el Centro Cultural Kirchner. Sí. El video está increíble. Sí, en un homenaje, un homenaje a los 30 años de un disco que se llama Mujer con Y hablando de homenajes, hoy día van a hacer un homenaje a Ilse Fuscova. ¿Podrían decirnos por cuál fue la idea de hacer el homenaje a Ilse? Eh, en realidad no fue una idea nuestra. Uh -huh. eh, nos, eh, un poco se cruzó con nuestra visita acá y también el motivo. ¿Fue la idea de algún checo? No, no, lo que pasa es que Ilse murió cuando nosotras íbamos a tocar acá Ajá. y a los dos o tres días fue la muerte de Ilse, que ya era una mujer grande, y entonces, como Ilse checa, argentina, dieron ganas de homenajearla y dijimos. Eh, Marina, que está acá al costado, que fue un poco la, la impulsora de esta fecha y quien vive acá y tiene amigos acá dijo por qué no cruzamos las dos cosas y nos dijimos por supuesto nos encanta es Marina una... es la responsable entonces Marina Marina no. no es checa porque es muy de checos eso de andar buscando a ver quién es checo por allá pasa algún accidente mortal en el, en el mundo y eh, aquí dicen bueno dos checos estaban en ese avión así no o un checo estaba en ese tren así no bueno y hay mil muertos pero, pero es hay una un figura checo también que está bueno eh, poder cruzarse porque si bien es, tiene un perfil, perfil muy alto en muchas cosas, eh, digo, muchas presencias que tuvo en, en programas, en la televisión, en los 90, qué sé yo. También es una persona que no conoce casi nadie, o sea, hay algo muy de gueto y, y que, que está bueno también que se vea y que se conozca esta, esta persona, esta figura, porque además de, de una gran activista y artista y todo, eh, también fue una gran como comunicadora y una figura muy importante para, para las lesbianas en, eh, por lo menos en nuestro país no sé este si eh, con, con, o sea no no, no nuestro país en muchos países seguramente pero en nuestro país fue muy importante uh -huh. eh, bueno ella firmaba como Felca después como Felka Kornrein, que era el apellido de su esposo, es un apellido norteamericano. Ilse Kornreins, después. Y después cambió a Ilse Hansher, que es un apellido alemán, porque su papá era alemán. Y al final terminó con Ilse Fuscova, porque era el apellido materno. Porque dijo, bueno, aquí no voy a ser de nadie, ¿no? Pero, Pero no sé si solo por elegir, sino que también creo que tuvo una. O sea, como que su, su padre le sacó el apellido por una pelea familiar. Eh, al menos eso se entiende, deja de entender el documental. Yeah. Eh, que porque ella era una tremenda, este, eso como inter, intervenía en, en el mundo, en la política, como en la calle y todo. Creo que es, tuvo muchos conflictos familiares y creo que ese eh, retiro del, del apellido del padre fue un conflicto. Cuando yo yo supe que tendría alguna relación con Chequia por el de, declinación de OVA. Uh -huh. eh, el OVA en checo significa de, ¿ya? De por ejemplo, sí, porque por ejemplo tú dices, Yajodo va mermelada, es mermelada de manzana, ¿ya? Entonces cuando las mujeres se casan aquí, cambian su apellido y llevan el apellido del esposo con el OVA. Ajá. Incluso ahora, a terrible, sí. en mi trabajo mi, mi colega se casa favor, y vuelve y dice, por favor hay que comunicar a HR que signen mi nombre en todo el sistema para que para que lo tenga diferente. Pero es algo que tradicionalmente se sigue escribiendo acá. Y... Bueno, probablemente la madre de ella se había casado con Claro, hijos, claro, evidentemente. ¿No y Pirelova. Un poco es algo que la, las feministas un poco están tratando de cuestionar o generar alternativa o que no se vea que no sea necesariamente forzado el tener que hacerlo. Ajá. Que puedas elegir, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. eh, quiero preguntarles quién es Susi Pirelli. Ahí le dije nuestra esposa. <laughs> Somos de ella. Eh, y bueno, una criatura a la que pertenecemos de alguna manera cuando hacemos música. Ya. Una presencia. ¿Cómo es esa presencia? Es, es como una señora que tiene dos marionetas y nos... <laughs> Y nos maneja así Mientras eh, No sé Es, es una Nunca la la, la, la la visualicé Pero Sí, es como una criatura Digamos que nos excede eh, Y que Y que nos Inspira, no sé eh, Es un nombre de Un poco nombre de señora eh, porque Susana es un nombre espectacular. Sí. <laughs> y quisimos acortarlo. Eh, y también el apellido es eh, Pirelli en, en, en el... ¿Es Lunfardo Pirada? La palabra Pirada, que es, eh, significa un poco como loquita. Loca. Ah, ya, ya, pirada. Entonces Pirelli también tiene un poco... De, Okay. Un poco el sound ese y nos pareció que era muy musical también el nombre, así que lo elegimos. cómo se lleva Susy Pirelli con, con lo grasa? Con la, la grasa, lo popular. Bueno, es una buena. Es una buena palabra para Susy Pirelli. Eh, sí, como una señora un poco delirante, ¿no? Eso. Y que mmm, le pertenecemos en el sentido de que. Aunque no la vemos, hay algo que es muy mágico cuando hay un encuentro musical entre nosotras dos que, como que no se puede entender del todo. Entonces, se si lo atribuimos como a la gente que habla de Dios. Bueno, para nosotras es Susi Pirelli. Eh, como algo, como una especie de motivación divina, pero musical. Y lo y grasa... Los cristianos tienen su Susi Piralli, que es Dios, <laughs> ustedes tienen su sucipiralidad. ¿eh? Claro, y bueno, y lo, y lo grasa es, a, es algo eh, como, como un poco <coughs> como el mal gusto, esto, el lo, el lo peludo. Volvemos a lo mismo, la bola de pelo. Sí, porque de hecho hoy ustedes van a tocar en un lugar muy grasa en Praga, Bien. que es Letograscaten. No, no están tocando en el Centro Cultural Kirchner aquí, no. <laughs> pero es un lugar que se construye en base a muchos migrantes que viven acá uh -huh. eh, muchas lesbianas y muchos maricas de alguna manera contribuyen acá y a un espacio como el de Leto Harska. así que espero que les guste mucho la grasa de las capitales de, ¿De Praga mí? ya nos encantó, ya estuvimos ahí ¿Sí? a la tarde, probando sonido sí es muy parecido a nuestros lugares favoritos Exacto. de Buenos Aires. Genial. Los antros. Genial. Decimos? Y bueno, con eso me gustaría terminar la entrevista. Eh, ¿Cómo la han pasado? Muy bien. Y bueno, les deseo todo lo mejor por ir hoy en el concierto. Y... Muchas gracias por visitarnos hoy y nada más. ¿Quieren gracias. decir algo a la gente? Vengan, vengan hoy. <laughs> a las 7 se proyecta la película y a las 8 vamos a tocar. Bueno, muchas gracias por recibirnos y por la limonada de frambuesa que <laughs> <la próxima. ríe> Gracias. Finito.